final es un rival muy a respetar, se lo está ganando por méritos propios y a pesar de que es un recién ascendido, está demostrando que se está adaptando muy bien a la categoría, que es un equipo muy aguerrido, muy competitivo, que al final sabe manejar bien sus bazas y que está demostrando con los resultados que está obteniendo que es un equipo que se merece el máximo de los respetos para todos y que también nos hace ver que si queremos sacar los tres puntos tendremos que, como siempre, estar en nuestra mejor versión y nos tendremos que exigir al máximo. No, al final bueno, está claro que jugamos en casa y por supuesto nosotros en ese sentido lo que queremos es hacer de nuestra casa un fortín, intentar en la medida de lo posible que de aquí se escapen los menos puntos posibles y a partir de ahí pues intentar con el apoyo de la afición y de la grada pues hacer valer nuestra condición de locales para con ese empuje pues como tú bien dices intentar lograr los tres puntos que en esta categoría y con la igualdad que hay al final sumar de tres en tres te da un plus especial. Bueno, pues en principio, salvando el tema de Alex y de Manu que ya todos conocemos, Pablo Ibarra lo está intentando por todos los medios, no es por tirarme un farol, pero yo soy muy escéptico en cuanto a que llegue, ojalá pueda llegar y pueda ayudarnos. Y luego, bueno, pues sí que es verdad, Nano tuvo ahí un golpe en el talón, esperemos que no vaya mayores y pueda llegar el sábado. Hoy seguramente no entrene y el resto de la plantilla en principio están todos bien. Si no hay ningún contratiempo, pues todos estarán el sábado ahí para disputar los tres puntos. Bueno, pues es un equipo muy aguerrido, un equipo que defiende con mucha intensidad, que trabaja, aprovecha muy bien los errores del rival, un equipo que trabaja también en sentido muy bien la transición y por eso vamos a tener que tener mucho cuidado con las pérdidas, que quizás es uno de los, ya lo vimos el partido de Rivera, que es uno de los detalles que nosotros tenemos que pulir y mejorar y luego, pues, por supuesto, saber también manejar bien nuestras virtudes para contrarrestar esa intensidad que tienen, manejando muy bien pues, esa posible ansiedad que puedan tener ellos y aprovechar también y manejar muy bien las bazas para atacar su defensa individual. Entonces, bueno, al final hay que estar concentrado, saber cuáles todos los parámetros que estamos hablando en esta semana, pues saberlos usar bien el partido para poder lograr los tres puntos. Vamos a ver, insisto, el club no descansa nunca y no para de mirar, pero la verdad que es complicado porque al final solamente puedes aferrarte al mercado nacional por una situación como la que ha surgido ahora. Y claro, estamos en la jornada 3, es muy difícil ahora mismo que algún equipo suelte a algún jugador, entonces, o encontrar algo que esté fuera de mercado, o sea, que no esté jugando ahora mismo, que tú creas que nos puede mejorar lo que tenemos, nos puede ayudar. Pero bueno, en cualquier caso estamos todos ahí, mientras haya plazo, pues el club estará valorando la opción y si viene algo que creemos que nos puede ayudar, pues seguramente el club se vaya por ello. Pero de momento el club sigue estudiando.